Eso no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mire, usted sabía que este no era, que este era el niño Luis David, que el otro era el niño Ignacio, que en paz descansa y ya está cadáver. ¿Yo? Confiese de una vez, doña, que usted lo hizo. ¿Ah? A mí no me importa nada, yo no la voy a delatar. Amo por amo, da igual. Si usted quiere fuñar este, fuñalo. Pero yo le voy a decir una cosa. Calunga no se le ha subido ninguna fiebre a la cabeza y no está hablando paja. Usted fue, doña. ¡Usted es! ¡Buenos días! Está bien, fui yo. ¡Fui yo! Yo lo maté. Sí. Yo lo maté. Pero es que... yo estaba como loca. Estaba ciega por los celos y por el despecho. Yo lo perseguí. Cuando ellos vinieron aquí a la casa a pasar la luna de miel, yo los seguí. Cuando llegué, pues, yo me escondí aquí y en este cuarto, que está entre la espesura, para que nadie me viera. Entonces no podía dormir esa noche, no podía dormir. Nunca mi cabeza era un volcán, me estaba volviendo loca. Entonces salí y me dirigí hacia el balcón de la habitación donde estaban ellos. Y entonces parecía como si la fuerza de mi rencor lo hubiera traído hacia mí. En ese momento, Ignacio salió y me descubrió mirando hacia adentro. Bueno, pues él bajó y discutimos. Él logró tranquilizarme, me habló, me dijo las razones que había tenido para hacer lo que había hecho. Entonces, claro, yo me quedé más tranquila y entonces regresé aquí. Me escondí aquí de nuevo. Al día siguiente, yo lo vi que él había tomado la lancha y se dirigía aquí al camino. Seguí. 2 horas me tomó caminar hasta allá a pie. Y bueno, cuando llegué allá, yo lo único que quería era verlo, Calunga. Lo único que quería era verlo y que me hablara. Que me dijera algo, que con palabras, con mentiras, que me calmara, que me diera algún consuelo, Calunga. Pero entonces él se mostró brutal y se enfureció. Y entonces al verme me echó de allí, se volvió loco y me empujó, me echó de allí. Entonces, y yo vi que estaba la pistola ahí encima de la mesa. Entonces yo la tomé y apunté. Y quise amenazarlo, Calunga, quise amenazarlo. Y quise meterle miedo para que no se acercara a mí. Pero entonces él se abalanzó sobre mí, Calunga. Y entonces que trató de quitarme la pistola y dimos vueltas y de repente se oyó un disparo. Su cara estaba muy cerca de la mía, Calunga. La tenía tan cerca. Entonces él me miró. Me miró como si no entendiera lo que estaba pasando. Entonces se dio vuelta y salió tambaleándose hacia la puerta. Entonces yo lo seguí y lo vi como cayó. Y yo no sabía qué hacer, Calunga. Yo estaba asustada. Huí de allí. Yo no sabía qué había pasado, no sabía si lo había matado, Calunga. Yo no sabía nada, huí espantada y regresé a la ciudad. Después, supe que lo había matado cuando el señor Luis David se apareció en la casa. Quizá engañó a todo el mundo, pero yo me di cuenta enseguida. Yo siempre supe distinguirlos. Y yo no quería, Calunga, yo no quería. Yo
lo quería, yo sé que era un canalla, un miserable. Pero... yo le ofrecí mi juventud, mi vida. Y además él era el padre de mi hija. Que yo lo sabía. Yo sabía que usted lo había hecho. Y ahora le quiere zampar muerto a esta otra mujer. Es que ella me las tiene que pagar todas. Ella me tiene que pagar todas las que me ha hecho. La odio, tiene que pagármelas todas, una por una. Por eso tengo que destruirla. Tengo que destruirla. Calunga. ¿Ah? Calunga, si algún día la acusan a ella de la muerte de Ignacio. Si algún día yo necesito a alguien para hundirla, yo puedo contar contigo. ¿Puedo yo sentirme segura a tu lado? En esta ocasión, por favor, hazme caso, ¿sí? Sí. ¿O es que acaso tienes algún motivo muy íntimo o muy grave para no querer ir? Ay, ¿qué motivo puedo tener? Bueno, entonces si no lo tienes, acompáñame. Eso me suena a desafío. Mira, Cassandra, por favor, no podemos demorarnos más. Tenemos justo el tiempo necesario para ir y volver en las primeras horas de la noche, ¿entendido? Así que vamos. Llevar allí, la va a acusar y seguramente él se va a descubrir. Le dirá quién es, le dirá que Ignacio está muerto. Pero por mucho que ella quiera sacudirse de encima la culpa, no podrá. Yo he logrado que todas las pruebas estén en su contra. Y pagará por mí. Sí, esa será mi revancha. Te dejan tus sueños, Lilia Rosa. Nada. Al final de ellos siempre te quedas con las manos vacías. Necesitas caminar. Las cosas no vienen a uno, hay que ir a buscarlas. La vida es pródiga en racimos de felicidad, pero están altos. Cuesta trabajo llegar a ellos. Y yo quiero que tú llegues. Déjame ayudarte. Pensé que estabas durmiendo, mi amor. No, mamá. Acabo de terminar de lavar y me voy a sentar un ratito porque ya tengo que ir a hacer la comida. Ay, trabajas mucho, no descansas. Mi amor, ya yo estoy acostumbrada. Yo creo que si yo me achanto, el cuerpo me va a protestar. Mira eso. ¿Qué? Mira cómo tienes esas manos todas estropeadas. Bueno, pues son las manos de una lavandera. Para ver. ¿No te duelen los dedos? Mira cómo los tienes todos hinchados y enrojecidos. Bueno, ese rojito, eso es el cloro. Y yo como tengo las manos siempre metidas en el agua, bueno, se me ponen así. Ay, mamá. Tú no puedes trabajar en otra cosa. O yo no te puedo ayudar. Lilia Rosa, ¿qué cosas son esas? ¿De cuándo acá tú diciendo que me vas a ayudar? Ay, mamá. Es que yo he sido demasiado indiferente a todo. A tu lucha. A tanto sacrificio. Lilia Rosa, ¿qué es eso? Es verdad, mamá. Matándote por ganar. Por ganar con qué mantenernos. Para tener con qué vivir. O para comprarme las cosas que a mí me gustan. Y yo sentada en esta silla. Sin fijarme.
sin pensar, ajena a todo lo que pasa a mi alrededor. Ven acá, mamá. Ven. Ay, tú eres tan buena. Has sido tan buena conmigo. Mi cielo, mi niñita. ¿Cómo no voy a ser buena? ¿Cómo no voy a ser buena? Si tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. No, mamá. Yo no soy lo más lindo. Yo soy un ser inútil y egoísta. No me diga eso. No me diga esas cosas. Yo no he sabido ver tu sacrificio. Mami. Mamita. Sí, mamá.